Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Antes de arrancar con el video, queremos recordarles que hoy es el Día de los Inocentes, pero no haremos ninguna broma y toda la información del día será completamente real. Comenzamos con Cristiano Ronaldo. El portugués ha sido el gran protagonista en la entrega de los Globe Soccer Awards. Como mencionamos ayer, fue el ganador del jugador del siglo. Pues bien, en dicha entrega el portugués habló sobre el futuro futbolístico de su hijo. Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador. Aún no lo es, a veces bebe refrescos y come patatas fritas. Él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años, tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero no es suficiente, con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo, no le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico, comentó el portugués. Te dejamos la pregunta del día, ¿crees que Cristiano Ronaldo está siendo duro con su hijo? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Recuerden que en el siguiente video anunciamos el ganador de los $25 de esta semana. Aún puedes participar, solo debes contestar la pregunta del día, darle me gusta a nuestros videos y obviamente estar suscrito a nuestro canal Adictos Fútbol. ¡Mucha suerte! Ronald Koeman habló en rueda de prensa previo al partido de mañana ante el Eibar. Messi estaba con molestias en el tobillo y no podía entrenar ni jugar. Regresará después del partido. Los doctores le recomendaron descanso, pero Dembélé está listo para mañana. Nos falta alguien con efectividad. Por último, habló sobre la entrevista de Messi. No podemos influir en su decisión y hay que sacarle el mejor rendimiento. No sé si la llegada de Pochettino facilitaría la llegada de Messi a París. No sé si es verdad lo que dice la prensa. Messi decidirá su futuro sin depender de un entrenador, aseguró. ¿Qué jugador crees que necesita fichar el Barcelona este verano? Te leemos en los comentarios. Amigos, la cuarentena deportiva ha llegado a su fin, lo que significa que ahora podemos volver a disfrutar de los partidos de la Premier League, la Bundesliga y otros campeonatos, así que podremos volver a apostar por nuestros equipos favoritos con nuestros amigos de OneXBet. Además, no olvides que OneXBet también cuenta con la más amplia línea de apuestas de EA Sports, Dota, Counter-Strike, Overwatch y muchos más. ¡Te están esperando! Sigue el enlace en la descripción del video y comienza a ganar hoy mismo con mi código promocional. Erling Haaland se prepara para reiniciar la temporada con el Borussia Dortmund el próximo 3 de enero. El noruego cerró un fantástico 2020. Sus goles y sus espectaculares actuaciones lo llevaron a ganar el Golden Boy. Los grandes equipos europeos como el Real Madrid lo tienen en la mira. El jugador acaba de ofrecer una entrevista donde elogia a Sergio Ramos. Creo que es uno de los mejores centrales del mundo, muy físico, pero también muy inteligente en el campo. Me ha marcado un objetivo para un 2021, quiero empezar a tope contra ellos y ya no parar hasta final de la temporada, afirmó el delantero, quien está cerca de salir en el verano de 2021, pero probablemente se quede una temporada más para terminar de desarrollarse. El Atlético de Madrid volvió a los entrenamientos después de las fiestas de Navidad, sin embargo, el equipo rojiblanco no contó con la presencia de Diego Costa, quien ha solicitado al club la rescisión de su contrato. El atacante, por motivos familiares, ha pedido terminar su contrato 6 meses antes. El Cholo Simeone se queda tranquilo, ya que cuentan con Luis Suárez y João Félix en la delantera. Costa se encuentra resolviendo su futuro y se desconoce dónde jugará a partir del mes de enero. El partido de hoy correspondiente a la Premier League entre Everton y Manchester City se ha aplazado por nuevos casos de COVID-19 en el Man City. Aún no se identifican los jugadores infectados, pero se dice que han sido 5 futbolistas más, aparte de Kyle Walker y Gabriel Jesús, que dieron positivo hace un par de días. Esperemos el domingo el City pueda disputar su partido ante el Chelsea. Rafael Varane ya no es un jugador de cristal. El central, que años atrás tenía problemas para jugar 2 partidos por semana, ha disputado el 95% de los minutos esta temporada. Es uno de los jugadores más regulares de Europa. Es el número 11 con más minutos en los equipos europeos. Los problemas físicos son historia para el francés.
Antonio Cassano, ex delantero italiano del Real Madrid, ha dejado varias declaraciones llamativas. Llegó al Madrid a los 23 años, pero su carrera se convirtió de lo más llamativo. Comida, sexo y fútbol es lo mejor que hay en la vida. Una de las frases que mejor pueden resumir su trayectoria. Llegó en enero de 2006, pero solo marcó 4 goles en temporada y media. Números malísimos para un delantero. Mi gran remordimiento es no haber aprovechado la oportunidad de jugar con 23 años en el Real Madrid, el equipo más grande de la historia. Finalmente habló sobre Messi y Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es un talento fabricado, mientras que a Messi no lo volveremos a ver nunca. CR7 es muy fuerte, pero tiene un talento construido. Messi, por otro lado, es Federer, Jordan, Maradona, algo que nunca volveremos a ver en la vida. Tiene un talento inmenso, como un regalo de la naturaleza. Aseguró. Terminamos con Lionel Messi. El día de ayer, en su entrevista con Jordi Evole, aprovechó para revelar su admiración por 4 deportistas. Rafael Nadal, Federer, LeBron James. En todos los deportes hay un deportista que destaca y es admirable, Cristiano en el fútbol. Admiro a todos los deportistas que destacan y dejan todo por dar el máximo, confesó el delantero argentino del FC Barcelona, Lionel Messi. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon-Ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol.